El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral da una respuesta negativa a nuestras peticiones y rechaza intervenir con varios argumentos que nosotros consideramos débiles y evasivos. En términos prácticos, el consejero presidente del Instituto Estatal está protegiendo al comisionado político nacional del PT, Gustavo Pedro Cortés, que fue nombrado por una dirección nacional que ya no existe por órdenes del máximo Tribunal Federal Electoral. Recordemos que, en contraste, el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes ha desconocido a los actuales dirigentes del PT en ese estado en base a la misma sentencia. Pues que aquí allá no han de tener vecino que meta las manos, ¿verdad? Seguramente las decisiones no las toman ellos directamente, sino que tienen que consultar más arriba. Desde cuando se nombró ese consejo estatal, pues nosotros hicimos señalamientos claros en relación a algunos de los personajes, incluyendo al hoy presidente. Y les queremos dar un detalle nada más. Habían citado a los compañeros ese día a las 2 de la tarde para que fueran por el documento el viernes. Y el viernes que fueron, les dijeron que no los podían atender, que fueran hasta las 2:30, porque el consejero presidente estaba ocupado con Gonzalo. Y luego ya salió a darles el documento. Digo, cosas tan burdas y que solamente se dan aquí en Durango, porque aquí es así es la situación, ¿verdad? Entonces, vamos al Tribunal Federal y estamos completamente seguros de que nos van a dar nuevamente la razón y van a ser destituidas estas personas, y además no van a poder ellos ni siquiera participar en el nombramiento de candidatos para el próximo proceso electoral.